Hola amigos youtubers y bienvenido a un nuevo tema sobre sexología. Como bien sabéis, yo trato los temas desde la antropología y la multidisciplina, por lo que trato de quitar patología al asunto, aunque hablaremos de algunas de ellas. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os van, y a muchas de vosotras, os van a interesar. Vamos a hablar de vuestro paquete, de vuestros tipos de pene. Porque yo, recordad, soy un robot, no tengo genitales, no tengo orientación sexual y soy además muy mayor. Y además hablo muchísimo, o sea que no me preguntéis este tipo de cosas personales. A partir de aquí comenzamos, vamos a hacerlo, a ver si lo hacemos un poquito más entretenido. Lo primero es la importancia del paquete. ¿Qué hacemos los hombres? ¿Marcamos paquete, no marcamos paquete? ¿Es importante esto? Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con marcar paquete, sin pasarse, no hay que exagerar, no hay que ir apretados ni constreñidos y otras cosas porque es malo para nuestros genitales. Pero marcar un paquetito interesante va a hacer que muchas miradas se desvíen hacia vuestro bulto. Cosa que bueno, siempre te agradece. Os voy a dar un dato curioso. Curiosamente, son más los hombres que se fijan en los paquetes de otros hombres más que las mujeres. Pero bueno, vamos a ser buenos y digamos que por un comportamiento vicario, ¿eh? No porque deseen ese paquete, sino porque les gustaría tenerlo como él. Y bueno, a partir de aquí empecemos con los tipos de pene y a ver si identificas cuál es el tuyo y si este tipo de pene va a dar algún problema o no. En primer lugar, tenemos el pene normal. Pues poco que decir. Suele ser bastante recto. Ahora os pongo una imagen de cómo es. Y el tamaño que nos lleva de cabeza a todos. Bueno, pues se considera un pene normal a partir de los 10-11 centímetros hasta los 30 centímetros. Todo lo que sea menor de esa cantidad o mayor de esa cantidad, estamos hablando de exceso o carencia. Hablaríamos de micropene si en erección es un tamaño menor de 7 centímetros. En erección, aquellos que deseamos tener el pene más grande del mundo, tipo negro de WhatsApp, saber que es un horror porque esto se llena de sangre. Y la sangre sale de algún sitio, por lo tanto no penséis que es tan cómodo tener esos pollones. Bueno, aquí os dejo una imagen de un pene normalito. A ver. Bueno, bien. Sí decir, bueno, como sabéis, YouTube no deja poner imágenes explícitas, por eso pongo caricaturas. Que existen los penes circuncindados y los penes que no lo están. Nadie nace con el pene circuncindado. Es una operación que se hace o bien por temas culturales, dependiendo de dónde hayas nacido, o bien por temas de salud, pues porque puedas padecer fimosis. Fimosis es cuando no consigues que la piel baje, por lo tanto puedes tener riesgo de infecciones. ¿Ventajas e inconvenientes? Hombre, cambia la sensibilidad cuando estás circuncindado. La sensibilidad pasa a estar en esta base, y por lo tanto la manera de masturbarte ya no va a ser la misma que de siempre, sino estimulando sobre todo esta zona. Tiene sus ventajas porque hay menos riesgo de contagio de transmisiones de TSE, de transmisiones sexuales, pero sí es verdad que la sensibilidad es distinta. Normalmente se operan de niños, pero bueno, hay muchas personas adultas que si tienes algún tipo de problema, vas al médico, te operas y ya está. Bueno, vamos con los penes curvados. Son los más comunes, realmente es muy difícil que un pene sea recto. ¿Problema de la curvatura? En principio ninguna, salvo que esa curvatura sea excesiva. Si esa curvatura es excesiva, vamos a tener lo que se conoce como el síndrome del Peyronie. Esto tienes que ir al médico a tratar de solucionarlo. Es un serio problema porque, amigos, los penes se parten. Puede romperse un pene. Entonces, si veis que la curvatura de vuestro pene es excesivamente exagerada y os dificulta la penetración o tener una vida sexual normalizada, pues acudir al médico que os ayudará a poner solución.
Sabéis que mis consejos siempre van a través de médicos, ¿eh? Yo puedo daros datos, pero siempre, siempre, siempre visitar a vuestro médico. Bien, pues aquí os dejo una imagen de penes curvados, a ver qué tal. Bien, ahora entramos en los penes con la punta en forma de lápiz, ¿eh? Incluso se estrecha mucho más de lo que encontramos en este dildo. Es un pene que estéticamente es feo en general, pero que tiene una utilidad. Suelen ser bastante rectos, ¿eh? No suelen tener curvaturas adicionales, pero sí es verdad que son más gruesos desde la base y van terminando en forma de punta. Curiosamente, para una penetración vaginal suelen ser bastante placenteros, pero bueno, estéticamente, para gusto los colores, ¿eh? Sí deciros a que tengáis este tipo de penes, que seguimos dentro de la normalidad. Tener un pene en forma de punta de lápiz, bueno, pues es un pene bastante común también. Bien, pasamos ahora al pene estilo plátano. Me diréis que es muy parecido al de la curvatura hacia arriba, pero aquí hay una diferencia. Este pene es, pues, exactamente como un plátano, más estrecho en la punta y en la base y tiene una zona más ancha en la zona central. Bueno, pues este es perfecto también, para la estimulación tanto vaginal como anal, porque entra de una manera mucho más suave y luego la parte gruesa hace que se estimule mucho mejor las zonas de las paredes vaginales o anales. Son penes muy comunes. De hecho, un plátano siempre ha representado por la forma de un pene. Y muy bien, pues felicidades a quien tenga un pene tipo plátano. Otro tipo de pene es el piramidal. Aquí poco podemos hacer. Es un pene que se va ensanchando hacia la parte interna. No hay solución para este pene. Es bastante común también y el problema está en que difícilmente se puede estimular el punto G de la otra persona con él, pero bueno, cumple su función. El problema es que si el grande es demasiado pequeño, pues posiblemente le cueste tener placer con la penetración en sí. Pero bueno, es un pene más. Si tenéis un pene con forma piramidal, pues no hay solución posible, por mucho médico que vayáis. Tenéis que aprender a vivir con él. Bien, tenemos los penes que cuando se ponen en erección, así como este, tienen una curvatura hacia arriba, ¿eh? Bueno, pues bien, entra dentro de la normalidad, siempre y cuando, como hemos dicho antes, las curvaturas no sean excesivas, ¿eh? Si cambian las posturas sexuales, por ejemplo, en un pene así lo ideal sería pues una forma de perrito para una penetración. Pero nada fuera de lo normal. Los penes en curvatura pueden ser de dos tipos, y aquí os voy a dejar las imágenes. Lo que se dice el pene descendente, que sería al revés, ¿eh? Puedes estar en erección con la curvatura hacia arriba o en erección con la curvatura hacia abajo. Bueno, hay posturas sexuales más idóneas unas que otras para este tipo de penes, pero bueno, como os gusta mucho la palabra normal, todo esto entra dentro de la normalidad, ¿eh? Siempre y cuando las curvaturas no sean exageradas. Estamos hablando de penes en erección, ¿eh? Normalmente, sí es verdad que tiramos para un lado, tiramos para otro, pero estas curvaturas hay que observarlas bien cuando estamos en erección. Bueno, imágenes de pene ascendente o pene descendente. Ahí van. Y por último, recordad que estamos hablando de los penes más comunes, ¿eh? Luego, a ver, hay de todo, y de los penes más normalizados. Por último, tenemos el pene tipo champiñón, en el que el grande es bastante enorme, destaca muy, muy por encima de lo que es el pene en general. Generalmente a las mujeres parece muy atractivo este tipo de pene, pero bueno, sobre gustos los colores también. Mientras que no te hagan
al sacarlo, perdonad mi sentido del humor, pues vamos bien. Pero bueno, el pene champiñón sin ningún tipo de dificultad, es un pene más y bastante, bastante habitual. Bien, aquí os dejo unas imágenes del pene champiñón y bueno, nos vemos pronto. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos tipos de penes? ¿Es bueno marcar paquete? ¿No es bueno marcar paquete? Bueno, los hombres somos seres visuales, por eso nos fijamos en los paquetes de otros hombres. A mí, particularmente y personalmente, pues sí me parece atractivo marcar un poquito de paquete. No me parece exagerado. Son, bueno, estas personas que te los ve venir a 100 metros y solamente ves un paquete andando. No es una cuestión de tamaño, porque el paquete generalmente hay que tener en consideración que el pene no está erecto cuando vamos andando por la calle. No es lo habitual, salvo que te pase cualquier cosa en especial. Por lo tanto, lo que forma el paquete sí es el conjunto de testículos más el pene. Hay gente que puede tener un pene muy chiquitito, pero tener unos testículos abundantes. A mí particularmente me parece agradable a la vista siempre y cuando sea con un poquito de clase y siempre, siempre como que sea casual, ¿eh? No vayas marcando tu paquete por delante, sino que sea algo como descuidado. Es atractivo para todo el mundo, ¿eh? Aunque muchos lo neguemos, un buen paquete es una buena carta de presentación. Bueno, hoy ha sido un poquito más divertido que otros días, pero bueno, nos hacía falta, que estábamos siempre con temas muy serios. Pues hasta la próxima y bueno, ya sabéis, suscríbete, que es gratis. Carlos Orrillo, pap, y le das a suscribirte. Un saludo amigos y hasta el próximo.